vídeo voy a enseñar cómo se hacen estos bonitos copos de nieve para celebrar nuestra navidad vale son muy fáciles de hacer y se hacen en un momento podemos aprovechar esta labor para eh, restos de lana o de hilos que tengamos atrasados yo ya como veis ya los tengo de varios colores eh, estos es que tengo yo aquí en particular no están endurecidos, están recién terminados. Vale, ya en otro vídeo os enseñaré cómo se endurece el ganchillo. Vale, para que nos queden bien tecitos y bien puestos para lo que lo vayamos a usar, sea el árbol o lo que sea. ¿Qué necesitamos para realizarlo, pues, como no, unas tijeras. Yo voy a usar este hilo eh, dorado con hebritas brillantes. No sé si se ven bien en el vídeo. Del número 5, pero podéis usar el hilo que queráis. ¿Vale? Yo, como voy a usar ese hilo del número 5, voy a utilizar un gancho de 2 milímetros, pero esto dependerá del hilo que elijáis para la labor. Vale, y me ha quedado más o menos en este tamaño. Eso ya depende de lo que una, cada una quiera el tamaño, el hilo, el gancho que quiera utilizar para realizarlo. Pues nada, vamos a comenzar con nuestra labor. Bueno, para comenzar realizaremos un comienzo de la labor y ahora haremos seis cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con un punto raso pinchamos en la primera cadeneta para realizar un círculo. Vale, ahora levantaremos una cadeneta porque vamos a trabajar con puntos bajos. Y dentro del círculo vamos a tejer 12 puntos bajos. Vamos a ir también aprovechando en medida que tejemos para esconder la hebra del comienzo de la labor, ¿vale? Venga, una, dos. Bueno, una vez que hayamos tejido todos nuestros puntos bajos, los 12 puntos bajos, vamos al primero y pinchamos y con un punto raso cerramos. Ahora vamos a levantar tres cadenetas que simularán un primer punto alto y otras tres cadenetas que harán de cadenetas. Ahora en este mismo punto vamos a tejer un punto alto más, en el mismo donde hemos hecho todas las cadenetas, ¿vale? En total hemos tejido un punto alto, tres cadenetas y un segundo punto alto. Ahora haremos dos cadenetas, una y dos. Y en la base nos vamos a saltar un punto, vamos al siguiente y volvemos a repetir un punto alto, tres cadenetas y un segundo punto alto, todo tejido dentro del mismo punto. Esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Tres cadenetas y ahora un segundo punto alto. Todo dentro del mismo punto. Ahora haríamos dos cadenetas, saltamos un punto de la base y volveríamos a hacer los dos puntos altos separados entre ellos por tres cadenetas. Así que venga, así toda la vuelta. Bueno, una vez que hayamos realizado toda la vuelta, yo ya la estoy terminando. Vamos a la tercera cadeneta del comienzo de la vuelta y con un punto raso cerramos. Ahora vamos a levantar una cadeneta. En esta vuelta hay que estar súper atentos, ¿vale? Hay que seguir bien la secuencia de puntos, ¿vale? Intentar quedaros eh, y ir contando cada uno de los puntos, ¿vale? Comenzamos con un punto bajo. Una cadeneta y un segundo punto bajo dentro del hueco de las tres cadenetas que hay entre los dos puntos altos. Esta secuencia que vamos a hacer ahora será la misma en cada grupito de dos puntos altos separados entre ellos con tres cadenetas, ¿de acuerdo? Venga, vamos a levantar tres cadenetas. Una, dos y tres. Voy a soltar hebra. Vale. Ahora marcamos con el dedo en la tercera cadeneta que acabamos de realizar. Estamos haciendo esta parte de aquí arriba, ¿de acuerdo? Vale, marcamos con el dedo en la tercera cadeneta y ahora haremos siete cadenetas más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y 7. Y con un punto raso, a ver, espera que se me escapó, y con un punto raso pinchamos en la primera cadeneta de estas siete últimas que hemos tejido, dejando libres las tres cadenetas del comienzo. Y cerramos con un punto raso formando un circulito. Ahora vamos a tejer dos cadenetas. Dale, quedaros bien con la secuencia de puntos, dos cadenetas, una y dos. Volvemos a marcar con el dedo para no confundirnos y levantamos nueve cadenetas: tres, cuatro, cinco, seis, siete, a ver que se escapó, ocho y nueve. Y ahora, dejando al aire las dos primeras cadenetas que hicimos, cerramos con un círculo, un punto raso, estas nueve cadenetas. Vale, ahora vamos a realizar 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos al buclecito de nueve cadenetas que hicimos anteriormente. Pinchamos dentro y cerramos con un punto raso. ¿Vale? Con un punto raso cerramos. Ahí tener cuidado, no se enrollen las cadenetas, ¿vale? Que estén bien marcadas. Ahora, ¿vale? Que se quede bien así, bien arriba, porque esta es la punta del copito de nieve. Ahora vamos a realizar otra vez nueve cadenetas, ¿vale? Porque tenemos que repetir lo mismo que en el otro lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el mismo hueco donde hemos hecho el punto raso anterior, volvemos a hacer otro punto raso. ¿Vale? Y ya tenemos los tres bucles de la punta. Ahora haremos dos cadenetas porque tenemos que repetir la misma secuencia de puntos. Al bajar que al subir. Y con un punto raso introducimos el gancho en el siguiente círculo y cerramos. Y ahora haremos los, las siete cadenetas de abajo. ¿Os acordáis que hicimos siete cuando empezamos? Por lo mismo: 3, 4, 5, 6 y 7. Se repite lo mismo que en el otro lado, ¿vale? Y en el mismo circulito cerramos con un punto raso. Ahora que nos quedaría por tejer las tres cadenetas que dejamos al aire, ¿verdad? Pues venga, una, dos y tres. Venimos al punto bajo o que está en la base y cerramos el punto raso. Y ya con esto hemos concluido la primera de las partes del copito de nieve. Es, es sencillo porque solo se trabaja con cadenetas y puntos rasos, pero hay que estar atento con la secuencia de puntos, ¿vale? Ahora haremos una cadeneta. Y en el siguiente hueco de dos cadenetas que nos encontramos, pinchamos un punto bajo. Levantamos una cadeneta y marcamos con el dedo. Y ahora haremos cuatro cadenetas. Una, dos, tres y cuatro. Perdóname por haber ido tan arriba, ¿vale? Y en la primera de estas cuatro cadenetas, dejando la primera al aire, haremos un circulito con un punto raso levantamos otra cadeneta y ya nos introducimos dentro de las tres cadenetas que están entre los dos puntos altos y montamos un punto bajo. Y vamos a volver a repetir lo mismo que al principio, ¿vale? Haríamos una cadeneta, un segundo punto bajo y ahora vamos a volver a levantar otra de las de las patitas o como lo queráis llamar, del copo de nieve. Eran dos cadenetas, marcamos con el dedo Hacemos 7 cadenetas, 3, 4, 5, 6 y 7 y la cerramos con un punto raso. Ahora voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Porque es todo repetir lo mismo de antes. 3 cadenetas al aire, 7 dentro del bucle. Ahora haríamos 2 cadenetas, 1 y 2, marcamos y hacemos 9 cadenetas más. 3 4 5 6 7 8 y 9 y con un punto raso cerramos estas 9 cadenetas dejando las otras dos libres ahora que tocarían? las 12 cadenetas 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cerramos con un punto raso dentro del circulito de las 9 cadenetas que hicimos antes. Es sencillo, pero hay que estar atentos. Cuidado, no se enrollen bien las cadenetas, ¿vale? porque a veces se pueden montar ahí un follón. Y ahora que toca hacer, pues otra vez las 9 cadenetas, ¿verdad? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y pinchamos con un punto raso dentro del mismo circulito que antes pinchamos los 12 cadenetas. Todo dentro del mismo sitio, para que quede bien agarrado. Ay, que me fui para arriba, perdonar. Vale, ahora que toca hacer las dos cadenetas. Una y dos. Y pinchamos con un punto raso dentro del circulito de las siete cadenetas del comienzo. ¿Qué toca ahora? Las siete cadenetas. Pues venga. Vamos a hacer las siete cadenetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y pinchamos dentro del mismo circulito que antes. ¿Qué faltarían? Las tres cadenetas, pues venga, una, dos y tres, y con un punto raso pinchamos en el punto bajo del comienzo de este ladito de la del copo de nieve es bien sencillo. Vale, os voy a dejar que lo hagáis solas lo que queda. Ahora que tocaría, pues hacer la cadeneta, pinchar dentro de las dos cadenetas con un punto bajo una cadeneta marcamos hacemos cuatro cadenetas una dos tres y cuatro y con un punto raso pinchamos en la primera de las cuatro cadenetas y cerramos haciendo un circulito una cadeneta y vuelta a comenzar dentro de las tres cadenetas de los dos puntos altos verdad y así sucesivamente todo el copito no voy a grabar todo vale porque siempre se repite la misma secuencia vale ya con estos dos creo que os llega porque se repite igual en todos lados así que venga voy a dejar solas para que lo sigáis haciendo y nos encontramos al final de la vuelta venga chao bueno una vez que hayamos hecho ya toda la vuelta venimos al primer punto bajo que hicimos antes de comenzar a levantar el palito del copo de nieve y cerramos con un punto raso y ya con esto hemos terminado nuestro copito de nieve. que nos queda? Pues cortar la hebra. ¿Vale? Y hacemos un cerro de la labor. Hacemos una cadeneta y tiramos de la hebra hacia arriba y apretamos bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Y hacemos un... Bueno, ya sabéis que yo siempre hago un segundo nudo de... Para confirmar que queda bien atadita la, la labor. ¿Vale? Este tipo de copos de nieve... Eh, hay que para que queden bien firmes, hay que endurecerlos, ¿vale? A ver si hago un vídeo en breve donde os enseño cómo endurecerlos para que queden bien tecitos. ¿Para qué pueden servir? Pues para, para decorar el árbol, decorar los regalos a nuestros amigos, las tarjetas de Navidad, lo, hacer centros de mesa, etcétera, quedan súper bonitos y podéis aprovechar restos de hilos para realizarlos. Vamos a cortar bien la hebra del final y del comienzo, y ya con esto. Hemos terminado nuestro copito de nieve el primero de este 2014, porque ya el año pasado hicimos uno. Vamos a estirarlo bien, aunque ya cuando tengamos todos los copitos de nieve hechos que vayamos a usar, los endureceremos. Vale, porque para endurecer hay que tener varios hechos. Pues nada, espero que os haya gustado. Es muy sencillo de hacer. Lo único que hay que tener en cuenta es la secuencia de puntos. No olvidéis de darle a me gusta en el vídeo de YouTube vale suscribiros al canal pasaros de vez en cuando por el blog porque aparte de los vídeos pongo artículos muy interesantes del mundo del crochet también tenemos página en el Facebook vale podéis darle a me gusta y así estáis al día tanto de los vídeos como de los artículos veis cómo ha quedado ha quedado muy bonito y es muy resultón también lo podéis decorar con purpurina o con botones con lo que queráis Darle a me gusta el vídeo, ¿vale? No os olvidéis, suscribiros al canal, ir a la página del Facebook, al blog, estamos también en Bloglovin, en Tum, en Instagram, en Pinterest, en... también estamos en Twitter, ¿vale? En Google, más. es que estamos en todos lados, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, este es el primero de los varios vídeos que haremos por Navidades y nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Venga, chao.